Mencionó la potencia de su línea, ¿no? Esto de poder contar y de transmitirte emociones orgánicas, pesadas, ¿no? Esas cachetadas, esos ojos llorosos, esa gente pobre, ese sufrimiento, esa crueldad de los personajes de Quino, sobre todo en sus páginas de humor, ¿no? Que seguramente quedaron de alguna manera detrás de su obra principal, que evidentemente fue Mafalda. Y aparte lo argentino, ¿no? Uno leía justamente Mafalda y estaba hablándote de nosotros mismos, ¿no? Esa identificación. Ahí tenemos también la potencia de la línea, la economía de recursos, crear un universo propio e increíble con una línea sin color y en tres cuadritos o en una página generarte un mundo y meterte adentro. Yo soy uno de los que evidentemente fue marcado en sus lecturas de adolescente o de infancia con Mafalda y todas las páginas inmortales de Quino. Acariciando arena,
palmera. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué estás haciendo? ¿Diego? Hey. ¿Qué? ¿Qué, Mariano? ¿Qué estás haciendo? Un papelón. No, te voy a poner unos papeles, digo, no sé qué. Un papelón. Sí, eso, sí, siempre ya estamos acostumbrados. No, pensé que era un mapa. Mariano Contreras. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿usted? Bueno, saludo a todos los espectadores. Bienvenido a una nueva recomendación, un nuevo capítulo. De la sección que la gente está esperando toda la semana. De este papelón, sí. ¿Y? Así que bueno, acá estamos. Estuve preparando algunas lecturas. Muy bien, lo felicito. ¿Vos cómo va la semana? Yo, espectacular. Ya me recuperé del dolor de muela, así que bueno. Bueno, buenísimo. Sí, la semana pasada estaba con dolor de muelas, no se notó mucho en las secciones. Así se notó porque estaba medio no sé, durango, pero esperamos que ahora no. ¿Y hoy cuál es el problema? No hay ninguno, soy así. Bueno, nada. Bueno, lo felicito que va a salir en una entrevista mañana. Espero... Sí, pero... Espero se acuerde de los pobres después cuando salte a la fama. Sí, no te hagas problema que cuando seas famoso me voy a acordar de borrar todo esto de YouTube. De comenzar acciones legales. Sí, para... Si algún día logro tener algo de reputación, voy a encargar de eliminar todo esto que no queda evidencia. Bueno, hablando de reputación... ¿Qué lectura nos tenés para esta semana, Mariano? La transparencia del tiempo, de Leonardo Padura. Y no haga ningún chiste con el nombre del señor. No se me ocurrió ningún chiste. Resulta que es un autor cubano y pertenece a una serie
de novelas que ha escrito con la temática de un detective, no, detective no, de un policía, ¿no? Que ya ha retirado ahora en este último libro, ya tiene 60 años casi, jubilado, pero que lo va a buscar un amigo de secundaria, Mario Conde se llama el personaje, que ya te digo, pertenece a una serie de novelas que con el mismo personaje. Ajá. Un compañero de colegio lo va a buscar, ex compañero de colegio, por supuesto, cuando eran jóvenes, lo va a buscar porque le robaron la casa. El compañero de él había migrado a Miami, y ahora mayor, ya volvió a La Habana y se dedica a vender arte, exportar arte, digamos, a Estados Unidos y otros países, arte cubano. El tema es que, bueno, le robaron, y ahí, en esa parte, por ejemplo, también hace como una, quizás análisis o, no, unos pensamientos, ¿no? De, bueno, que él decidió quedarse, que él, más, digamos, nacionalista, más que quizás comunista férreo, pero amante de Cuba, y por ahí se ve el contraste del porvenir que tuvo el que era compañero, que se fue de la mierda, también tuvo que huir por ser homosexual, que en la época comunista estaba prohibido. Bueno, en Estados Unidos no era que era muy aceptado, pero bueno, por lo menos no lo mataban, o no lo fusilaban, como en la época castrista. Así que, bueno, entonces ahí una de esas cosas, como que él ve cuestionado su nacionalismo tan arraigado con, ¿no?, con su porvenir económico. Tiene una jubilación pésima, que no llega a comer muchas veces, etcétera. Nada que ver con lo que sucede con los jubilados acá en Argentina, por suerte. Bueno, entonces se pone a investigar el robo que le hicieron a este compañero. Dentro de las cosas que le robaron, le desvalijaron todo. Parece que un amante que tenía él, no sé, fue un viajecito a Estados Unidos a vender algo, y cuando volvió estaba la casa vacía, le robaron todos los muebles, todo, absolutamente todo. Y él tenía una virgen de madera negra, virgencita chiquitita, que se le robaron, y le encarga por favor al detective que le ayude a encontrarla. Resulta que él empieza a decir primero que era de una abuela de él, que qué sé yo, que esto, que el otro, bueno. Resulta que se pone a investigar el detective y empieza a averiguar de a poco que no era tan una virgencita que le había dado la abuelita, sino que era bastante valiosa. Ajá. Entonces vuelve a ver, qué sé yo, entonces empieza a poner otra excusa de que era milagrosa, qué sé yo, y al final, como que durante el libro va narrando la historia de él, de la búsqueda esta, ¿no? Que por todos lados va, por ejemplo, otra cosa destacable es que va por la parte que no se ve de Cuba, ¿no? O que no se ve en otros lados, por ejemplo, las Villa Miseria, narcotraficantes, qué sé yo. Sí, sí. Incluso también habla sobre los inmigrantes que tienen de otras islas del Caribe, por ejemplo, tienen haitianos viviendo en las villas y de otras islas que están mucho más fuera que Cuba. Bueno, entonces va mostrándose todo ese lado y va alternando entre la historia de la Virgen, desde dónde viene, porque resulta que venía un antepasado de este muchacho, la había traído robada desde España. Ajá. Durante la guerra civil. Durante la guerra civil de España, se la roba porque invaden el pueblo, no sé cuál de los dos partidos, los comunistas, entonces iban a prender fuego a la iglesia, él, bueno, la agarra y se viene a Cuba, se viene para América. Y empieza también más atrás de eso, porque resulta que era mucho más antigua que esa la Virgen, entonces, bueno, narra, va haciendo el contrapunto entre la historia de la Virgen y la historia de la búsqueda de este detective, y todo lo que se va encontrando. Por ejemplo, una parte hay hoteles que habían pertenecido, ¿no?, a la época de esplendor de Cuba, cuando era casi americana, que tenían casinos y hoteles 5 estrellas, que ahora son están abandonados y tipo monobloc vive la gente en esos hoteles
de sí, sí. 4 o 5 pisos que están semi derruidos y abandonados. Uh-huh. Así que bueno, es como que está interesante. Va narrando y dando todo un espectro diferente de lo que uno, de la imagen que uno tiene. Está muy bien escrito. Interesante. Bueno, muy bien. Bueno, reiteranos el nombre y el autor, Mariano. La transferencia del tiempo, de Leonardo Padura. Perfecto, perfecto. Bueno, Mariano, excelente recomendación. Muchas gracias. Casualmente, bueno, para que saco un poquito... Apago la cámara, para. Dale. Vos sabés que ahí la gente me está trayendo auspiciantes. Ah, mirá. Sí, sí. El amigo Paul me mandó un auspiciante. Sí, me lo crucé por la calle y estábamos hablando así. Le pregunté por algún auspiciante, bueno. Y me mandó a la colcha de tu madre. Están los mejores acolchados, sábanas, somier. Tenés de todo un poco. Ah, mirá. No sé si vos te han educado, por lo menos. Sí. Yo estuve. Viste que yo siempre, hago recomendación de libros, ¿no? Entonces fui a ver y me acordé de vos también, que estás con el tema de la impresión y todo eso, entonces me acordé de Harry Plotter, que hacen impresiones, todo tipo, hacen magia con las imágenes. Y después estuve pensando, abrir una carnicería nueva, que es una carnicería boutique, se llama, en cortes de última moda, San Carni se llama. San Carni. No tiene nada que ver con... Sí, no tiene nada que ver con Sarcani. Bueno. Y si vos te gusta, viste que vos escuchás música, pasas música acá, rock, todo eso. Sí. Te gusta el lado oscuro. Está bien. Entonces tenés Bar Vader para ir a tomar algo. Bueno. Lo vamos a tener en cuenta, Dale. Bueno, para que volvemos al aire y te cuento otra cosa. Dale. Y bueno, Mariano, y esta semana en el canal de streaming estamos con un estreno espectacular. Sí. Una fábula para niños. Se trata de la historia de una jovencilla cordobesa adicta a una bebida típica de allí. Ah, claro. Como todo cordobés. Exacto. Debido a esto sufre alucinaciones y empieza a ver enanos a su alrededor. Que no son la representación de las distintas etapas del alcoholismo. Claro. El enojo, la tristeza. Bueno, y así. Hasta que se cruza con una mina que le tenía envidia, ¿viste? ¿Cómo puede ser que esta? ¿Esa es la explicación psicológica del verdadero cuento? Sí. No, ¿verdad? no lo creo, pero bueno. También podías. No, pensé que por ahí había. No, tenía algún fundamento. No. Sí, también puede ser que sea el niño explotado de las minas. Eso también era una de las versiones. Y después se cruza con su enemiga, que no puede creer que esta mina tome tanto y se la aguante tanto. Entonces, bueno, ¿te tomás esto? Bueno, probá. Y le da una sidra de manzana. Claro. Y cae dormida. Y así que bueno, queda en coma por un tiempo hasta que, bueno, la despiertan después de la baja de estómago. La película se llama Branca Nieves y la pueden ver en el canal de streaming. Ah, mirá, muy bien. Así que bueno. Está con los siete enanos estos que cantaban, ¿cómo era que se llamaban? Los Grosos. bueno, esta fue otra recomendación exitosa, exitosísima de libros. Bueno. Nos vemos la próxima, Diego. Bueno. Nos vemos. Yo sigo haciendo papelón. Yo quedo 5. Sí, basta de papelones. Ojalá que hoy se hayan divertido. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que se llama lectura. Y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Un viaje con un astronauta, una aventura con un gran detective, una comedia o lo que ustedes gusten. Todo lo encontrarás en los libros. Los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas.
que pasa. Desconfié por tu mirada. Ya te amé, ahora no hay nada. Lluvia hoy, tápalo todo. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos con el señor Luciano Rivas, fotógrafo y músico de nuestra ciudad. ¿Cómo andas, Luciano? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Me alegro de acá tenerte, que hayas aceptado la invitación para esta charla. Un placer. Bueno, sabrás que te invité porque me gusta mucho tu laburo. He estado viendo, ya lo sigo hace un tiempo, Lobos en Fotos. Así que, bueno, te felicito por esa movida, que está muy buena. Muchas gracias. Muy buena la calidad de la fotografía y, bueno, y todo lo que captás ahí. Exacto. Así que, bueno, ¿cómo nació esa idea? Esa idea surgió porque, bueno, a mí siempre me gustó la fotografía y, quería como mostrar un poco cómo yo veo a la ciudad y quería sacar, empecé a sacar fotos, por ahí no son fotos muy tradicionales de, qué sé yo, de lugares muy conocidos o lindos, si bien hay algunas, pero no son todas así de esa manera, sino más que nada como yo veo a la ciudad o a qué le presto atención cuando ando por las calles de Lobos. Por las calles de Lobos, está buena eso. Sí. Ese título también está bueno. Sí. Creo que hay una que es por las calles de Filadelfia, pero bueno, vamos a dejarlo así. Cuando vos captás ese momento, esa situación particular, vos me hablabas que dentro de lo simple veías la belleza de... Sí, tal cual, porque o sea, por ahí, como yo te decía, las fotos o varias de las fotos que yo saco no son como, qué sé yo, ves...
Vas a la plaza y le sacás una foto a la fuente, o vas a, no sé, son más que nada por ahí, algunas, la mayoría de las fotos son como muy detalladas, buscan el detalle en algunas cosas, o por ahí tratar de encontrar, como vos dijiste, la belleza en las cosas simples, o por ahí detalles que pasan muy por alto, se pasan por alto, que uno no le da bola, no los ve. Por ahí yo trato de buscarle la vuelta para que resulte atractivo. Claro, puede ser que, bueno, la típica es que vas, si vas a la plaza, le saqué a la fuente o a las estatuas, y por ahí vos te detenés, y por ejemplo, una pareja de ancianos que está tomando la mano en un banco de la plaza, o que sea alguien. Sí, tal cual. Dentro de ese mismo contexto. Exactamente, sí. Como yo te decía, trato de encontrar en las cosas simples. Lo lindo, ya que fotografías e imágenes hay en todos lados a nuestro alrededor, donde miremos, algunas te pueden llamar más la atención que otras, pero bueno, después depende de uno de cómo lo capte y le dé la vuelta como para que sea interesante eso. O sea, eso a mí me gusta y está bueno. Está bueno, está bueno. ¿Vas con la cámara siempre cerca como para...? ¿Vas caminando por la calle siempre, y captás? Sí. Hace un tiempo que, en realidad ya hace bastante, desde que estudié fotografía, me acostumbré a andar siempre con una cámara en la mano. Al principio eran tipo la digital, la compacta, la común, sí. Siempre a todos lados, y bueno, ahora más moderna la cosa con la cámara del celular. Pero sí, me acostumbré. Aparte es una manera de como te decía ayer, ir entrenando el ojo, ¿no? Ir haciendo fotos y bueno, encontrar el estilo propio. Sí, siempre con una cámara en la mano o en el bolsillo. ¿Hay como una especie de teoría o algo sobre eso de entrenar el ojo o eso lo llevas vos adentro y lo vas? No sé si es que hay una teoría. Por ahí uno, cuando estudia fotografía, empieza a investigar, a ver libros, a ver imágenes de otros fotógrafos, y quizás trata uno de lo que vio en ese material, tratar de verlo en la calle. Entonces, por ahí no es que te enseñen una manera o una técnica de cómo entrenar el ojo, sino que uno trata de ver si puede encontrar lo que ve en imágenes de otras personas y lo puede encontrar en la calle cuando uno está girando. Sí. Pero bueno, ahí surge tu estilo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ahí surge tu estilo personal. Claro, tal cual. Obviamente lo que a uno le gustaría que pasara es que, bueno, la gente pueda ver las fotos y diga, reconozca sin ver que tenga una marca de agua que la saqué yo o cada uno. O sea, sí. Eso estaría buenísimo. Che, ¿y admirás el laburo de algún profesional? ¿Tenés alguno de referencia? O... Y bueno, obviamente los grandes fotógrafos de antaño, sí, los más grosos, Capa, o sea, de esos, sí. Y de ahora sigo mucho varios fotógrafos que ahora más que nada estoy viendo fotógrafos que hacen retratos, de fotografía de publicidad, Gabriel Roca es uno, qué sé yo, Nora Lezano, pero Nora Lezano es más para fotografía de rock, que también me encanta hacer y que hice, que ahora hace bastante que no hago, Martín Boneto, que es otro fotógrafo de rock, que también es muy bueno, así que sí, hay varios, siempre también aparte incorporando nuevos, porque hay mucha cantidad y muchos son muy buenos y bueno, siempre viendo cosas nuevas de otras personas. Qué bueno, sí, se puede aprender un poquito de todos ellos y bueno. Tal cual. Como así los que vendrán de abajo aprenderán algo de vos también, supongo. Y podría ser, sí, qué sé yo. Qué bueno. Estaría muy bueno, pero sí, nada, qué sé yo. Yo siempre digo que estoy en constante aprendizaje, porque si bien en la facultad tuve la suerte de ver la fotografía desde cero, desde
la fotografía analógica, hacer laboratorio, laburar con ampliadora, con químicos, hasta la fotografía digital. Está buenísimo pasar por todo ese proceso y entender bien cómo es que surge la imagen, cómo es que se forma. Eso está buenísimo. Y obviamente que siempre investigando las cosas nuevas que salen de fotografía y todo eso. Por eso es, creo yo que es como un aprendizaje constante. Sí, debe ser. La fotografía es una invención milagrosa, te diría yo, que sí, captura sí, momentos, sí. Yo recuerdo, todo. Bueno, exactamente. Eso es lo que exactamente. Sí. ¿Y cómo fue que te decidiste a estudiar eso? Mirá, yo siempre me volqué por la rama artística, porque, soy músico, me gusta la música, siempre me gustó la fotografía, pero hasta que me dediqué a de lleno a la fotografía, antes hice un año de musicoterapia. Hice un año de musicoterapia, después por un tema laboral y de horarios tuve que dejar porque se me era imposible cursarla. Y ahí por ahí después fue cuando me decidí de lleno a la fotografía. Si bien siempre me gustó, como que la tenía ahí como un hobby, hasta que, bueno, después coincidió que justo tenía buenos horarios para cursar después de trabajo. Yo esa la cursé en una universidad pública en Avellaneda, que es el INDAFTA. Entonces yo viví 13 años en Capital hasta el año pasado, y estudié ahí en Avellaneda, así que, pero bueno, sí, tipo como que la tenía al principio así como hobby, hasta que después me se dio todo para que la estudiara, o sea, para estudiarla seriamente, así bueno. Que bien. Y hoy también es una fuente de trabajo. Si bien ahora en épocas de pandemia, viste, sí, está complicado bien. Como todo, pero exactamente, es una fuente de laburo, exactamente, sí. Bueno, sí. Bueno, ¿te gustaría seguir, hay alguna forma de seguir avanzando en esa rama o ya te animarías a dar clase y eso? ¿Sabes qué? No, nunca me planteé lo de dar clases, pero porque por eso, digamos, no soy muy no soy muy de explicar las cosas muy de manera directa, o sea, tipo que me entiendan. Sí. Pero qué sé yo, por ahí estaría bueno, sí, estaría buenísimo. No sé si ahora lo haría, pero estaría bueno hacerlo. Sí. Bueno. Every single day, every single night, we had it in the back of our heads. Waiting for the chance, ready and prepared, we passed the point of turning back scared. We were caught in between all the storylines, we started believing the fairy tales of good times. We're gonna end up there, way before we get back into the place where we left. But does it matter now? We came in to collect, never knowing what to expect. We got lost in the heat of the crazy nights. Stars in our eyes, we get blinded by the limelight. Godspeed, we're living on the edge of our dreams. Where everything is within our reach. And for the old, I can see.
that's all there will be. Godspeed, we're living on the edge of our dreams, where everything is within our reach. And for the old, I can see, we're living on the edge of our dreams, where everything is within our reach. And for the old, Bueno. Bueno, y nos decías también que sos músico. Esa, sí, esa faceta sí. Tuya, ¿cómo arrancó? También, y bueno, nada, yo músico desde ya hace un montón de años. Arrancó nada, básico, arrancó de una noche con amigos, que uno agarró la guitarra y noche de verano, y me gustó, digo, debe ser fácil, difícil, no sé. Y le pedí a un amigo que sí, ya sabía tocar, que me enseñara, me dio los primeros acordes, las primeras enseñanzas. Después yo fui con una profesora de folclore, porque la mayoría que aprende a tocar guitarra arranca con el folclore. Y después, bueno, estuve estudiando un poco con Nico Villola, que me enseñó lo que sería el rock. Y bueno, después tuve bandas, la primera banda que tuve fue Baslano, que estaba conformada por mis amigos Pablo Catalano, Matías el Dolly, Matías Olimastri, el mapa. Después tocaba Diego Pipo el bajo, y en su momento cuando yo estaba, hacía coros y cantaba Natalia Barraza. Así que bueno, yo me sumé cuando ellos eran un dúo, porque ellos empezaron siendo el Dolly y el Mapa, tocaban ellos dos teclado y batería, y después bueno, agrandaron la banda y ahí me sumé yo. Y nada, después de un tiempo nos separamos, llegamos a grabar un disco, un demo. Muy, muy bueno, en lo del Pato, y después bueno, nos separamos, después yo formé otra banda que se llama Slam Till. Que ahí tocaba Mariano Olivera la guitarra, Pato Raschetti cantaba, Nico Falvela el bajo y Pablo Arroyo la batería, y yo tocaba la guitarra también, así que estuvimos con esa banda como 10 años. Tuvimos la suerte de tocar, de llegar a tocar en el bar, de llegar a tocar en el Club Café, en Pericles. Lugares míticos de Lobos. Hemos tocado en las eras también, sin decir que éramos de Lobos, porque en ese momento era como que había una pica entre esos pueblos. Top secret. Entonces, sí. Tocábamos y decíamos que veníamos de un lugar lejano, pero nunca decir que era de Lobos. De un lugar en La Mancha. Exactamente. y bueno, después nada, por cosas de la vida, Pato se fue a vivir afuera un tiempo, y nada, cada uno tenía... yo estaba viviendo en Capital... Claro. Otro chico, Nico, también vive en Capital, entonces por ahí estábamos medio como uno por un lado y otro para el otro, y se nos complicaba juntarnos, hasta que bueno, que decidimos separar la banda. Y en la pandemia no, como que nos volvió a unir, ¿no? Porque todo lo que no pudimos hacer cuando no estaba la pandemia, de juntarnos a tocar, lo logró porque hicimos a distancia, grabamos ahí dos temas que quedaron muy buenos. Quedan buenos. El de Volver al Futuro fue un boom. Ese es bárbaro, sí. Es un año muy bueno. Muy bueno. Che, ¿y tenías algún proyecto para este 2020 que quedó trunco con esto? Y mirá, más que nada con la fotografía. Yo por ahí quería darle más bola a la fotografía, empezar a laburar un poco más de eso, pero bueno.
con todo esto que pasó y está pasando, está muy frenado eso. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que dentro de poco se solucione todo y pueda todo volver a la normalidad nueva. Sí, sí. Genial, sí, genial. Pero bueno, exactamente. Che, muy bueno, la verdad es muy buena las fotos, te vuelvo a felicitar, es muy buen laburo. Muchas gracias. La profesión es, en algunos casos, por ejemplo, los corresponsales de guerra debe ser, tener mucho amor para sacar fotos en ese contexto. Sí, tal cual. Sí, yo creo que sí, esa fotografía que es súper extrema y arriesgada, yo creo que... No creo que solo lo hagan por el tema del dinero que le pueden llegar a pagar, por el peligro que corren, pero también aparte, sí, te tiene que gustar muchísimo la fotografía y bueno, se obtienen unas imágenes increíbles, ¿no? Pero es fuerte, debe ser muy fuerte hacer ese tipo de fotografía. Sí. Debe estar bueno igual, pero bueno, lástima el contexto. Y el contexto, sí. Es triste, pero bueno. Exacto. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, Lucho, muchísimas gracias por esto. ¿Estás participando en algunas muestras, has visto? No, sí, hace poquito me ¿cómo es que se dice? Digamos, estoy en el MAPLOC, que es el Museo de Artes Visuales de Lobos. Sí. Sí, ahí mandé unas fotos y cuando había una muestra hace poquito y las publicaron. Así que, pero no, o sea, no estoy muy interiorizado cómo es la movida de la fotografía todavía acá en Lobos, pero saber bien. Más y obviamente participar en donde se pueda, tal cual. Sí, sí. Y bueno, cuando vuelvan las bandas a tocar en vivo, podés volver a la foto de rock. Exactamente, me encantaría. Sí. Hace mucho que no hago eso. Cuando estaba en Capital, sí, vivía yendo a conciertos y sacaba fotos. Pero bueno, obviamente sí, me encantaría volver a eso. Y para aparte cerrando, tengo un amigo ahí, tengo un amigo Andoli que tiene que tocar en vivo los discos que sacó. Y... los discos. Sí. Así sí. ¿Te acordás, para ir cerrando, qué foto la que más recordás que te gustó por el lugar o por cómo salió? ¿O una de las que más te gustó? ¿Una foto que yo haya hecho? Sí. A ver. Yo tengo varias fotos en la laguna que por ahí la foto es un bote apoyado a una planta con la laguna de fondo. Y bueno, esa foto siempre me gusta y la veo siempre, me transmite tranquilidad, aparte era un momento en el que estaba mucho silencio en la laguna, no había mucho movimiento, y bueno, esa foto me re gustó. Vale, tengo varias fotos en la laguna, me gusta mucho ir allá y sacar fotos, me encanta, es un lugar hermoso. Sí. La verdad que sí. Bueno, Lucho, muchísimas gracias por la onda, por participar, bueno, por aceptar la invitación. Un placer. Muchas gracias a vos y nada, a vos por la buena onda también, buenísimo. Así que, y aparte por enseñarme a usar el Zoom. Sí, no fue muy difícil. Bueno. Ahora ya puede hacer uso y abuso del Zoom. Exactamente, sí. Mándale a Dolly a ver si quiere hablar por Zoom. Dale, le mando. Bueno, Lucho, muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo, gracias. Y bueno, y ya que estamos, vamos a poner un temita de Slam Tilt. Dale, de una. Dale, gracias. Gracias. Yeah.
Creo que Kino lograba con su humor que pensáramos acerca de nuestras propias miserias, ternuras, humanidad. Por eso para mí es como un filósofo en un lugar y a la vez muy popular también. Eso es lo que a mí me gusta también del humor gráfico. Eso de estar cercano a las personas y también poder de pronto ver las cosas en su ridículo, en su gracia de lo pequeño. Y como eso pequeño también puede redundar en las cosas más grandes. Es algo que a mí me influyó mucho también en mi trabajo. ¿Cómo andan? Aquí estamos con el señor Jorge Andy Boira. Lo dije bien, ¿no? Sí, está perfecto. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo está el Calafate? Está el clima medio raro, hace calor, que acá, digamos, hace calor en más de en enero. Por ahí. Y estos días muy ventosos, con calor, pero bueno, hace una semana nevó, así que raro, ¿viste? El invierno fue un invierno muy frío, muy nevador, fue un invierno potentoso, hacía bastante que no hacía tanto frío, ¿viste? 15, 20 grados bajo cero, pero bueno, uno se acostumbra, ¿no? Es como todo. Sí. ¿Se nota la ausencia humana en los alrededores y en la naturaleza también lo nota? Sí, y acá imagínate que ya de por sí esta es una provincia que tiene muy poca población. Creo que somos 150.000 habitantes, sí. No sé en cuántos millones de kilómetros, miles de kilómetros. Sí. Así que es bastante despoblado. Uh-huh. Bueno. Y menos sin turismo, imagínate. Sí. Sí. Bueno, te quería hacer esta nota, estoy muy contento de verte, que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo no? Y bueno, felicitarte por tu nueva producción del video de La Idea Fija, muy buena. Bueno, muchas gracias, y yo, estoy viendo el programa, empecé a verlo desde el primero, y la verdad que es una alegría, ¿viste? Porque le das frescura a toda la movida artística, no solamente musical, de Lobos, y está buenísimo, viste, que alguien ponga la lupa y qué sé yo, le dé un espacio a los chicos que están arrancando, a los que no están arrancando, y a los que ya arrancamos hace mucho como yo. Bueno, muchas gracias. Agradezco que te tomes tus minutos para ver el programa. Bueno, ¿crees que arranquemos de adelante para atrás o de atrás para adelante? ¿Cómo te gusta? Como a vos te parezca, yo no tengo problema. Bueno, vamos a arrancar de atrás para adelante. Dale. Bueno, ¿cómo fueron esos comienzos con la música? ¿Cómo llegó la música a tu vida? Y yo tocaba la batería en el fondo de casa, al lado de, que aprovecho para saludar a mis tíos, la familia Chofreda y Rodríguez, tengo una cantidad ahí de primos y sobrinos también, Alejo, Tomás, mi hermano, el Oso Bóvida, Adriana. Bueno, a todos les mando un beso, a toda la gente. Muy bien. Nosotros vivíamos al lado de la casa que vos vas seguramente, ahí al lado, en la calle Blaquier, y ahí en el fondo yo juntaba tachos y tocaba la batería, como cualquier pibe, ¿no? Sí. Pero bueno, gritaba toda la siesta, así que los vecinos me odiarían, imagínate el quilombo que hacía. Cantaba canciones de las publicidades de la televisión, ¿viste? Esas cosas. ¿Te acordás alguna? No me acuerdo, el otro día me puse a acordar, pero eran de shampoo, ¿viste? No me acuerdo ahora, tendría que ponerme a pensar un poco en eso. Pero sí me acuerdo que no eran canciones, ¿viste? No eran canciones de banda, de música, eran publicidades. Y se ve que mi viejo habrá pensado, bueno, este que rompe la bola con los tachos esto, un día consiguió una guitarra barata, que todavía la tengo,
compré una guitarra y me dijo, bueno, vas a estudiar guitarra. Y fui a un profesor que se llamaba García, y que estaba ahí, ¿viste dónde está el club de pesca Lobos? Ahí en la, al final de la avenida Alem. Sí. Claro, cruzando la vía hay un almacén pegado. Sí. Ah, mira. Ese tipo estuvo muchos años, un viejito ya era. Sí. Fui dos veces. La primera vez que mi viejo me dejó en la puerta, me fui a jugar al fútbol, no entré. Cuando se enteró que no había ido, me dejó en la puerta, me hizo, vio que entraba y ahí recién se fue. Y ahí, viste, me enseñó unos primeros acordes, un vals, me acuerdo, La Vestido Celeste. Yo me fui a casa, empecé a tocarlo, y después estaba mirando cómo tocaba otra persona que estaba ahí, que hacía varias clases que tomaba el curso este, y saqué el mismo solito pontío que estaba haciendo. Cuando vuelvo la segunda vez, el profesor me dice, qué buen oído que tenés. Y ahí no fui más. Me la creí. Bien, boludo. Saliste. Nunca más tomé clase de guitarra. El día de hoy, que no sé lo que do, la, re, no entiendo nada. No entiendo nada. Toco todos los acordes, pero no entiendo nada. Y no es algo que me ponga orgulloso. Yo no le recomiendo al que haga música que no estudie. Yo le recomiendo que estudie. Porque si de aquellos años a hoy me hubiese puesto media pila, hoy sería Paco y Lucía, ponele, ¿no? Por los años. No, ni hablar que no, pero digo, joda, lo digo, pero por tantos años de haber tomado clases estaría tocando mucho más de lo que toco apenas toco, así que la recomendación es que estudien. Sí. Pero bueno, por otro lado, cuando vos estudias, también lo que pasa es que te encuadrás tanto, te pones medio cuadrado en el buen sentido de la palabra, y te empezás a autolimitar, ¿viste? Y como yo fui un desaforado que no sabía absolutamente nada de música, empecé a componer. Y eso estuvo bueno, ¿viste? Porque me dio libertades que me tomaba, que por ahí estudiando, pues sí. Decir, no, esto es una cagada. Y yo, ¿viste? Le metí a pata y hacía una canción. Y ahí eso estuvo bueno. Está bueno. Eso, ¿viste? A veces tiene la contraparte, no estudiar tiene esa contraparte por ahí. Como para buscarle algo positivo. Sí, sí. Ahí arranqué. Después de eso, conocí a Juanito Fernández, que es un viejo como yo ahí de Lobos, que hace arte, que hace música, y que también pinta, y tocaba la guitarra. Nos conocimos, empezamos a hacer como un dúo. Después lo integramos a Pablo Conti, que está tocando todavía, Pablo. Sí, está con 11-14. Con 11-14. Mm. Y después Peto González, que murió hace ya unos años. Sí, sí. Y ahí armamos Los Convictos, y que nos creíamos que éramos los Beatles, yo por lo menos. Estábamos convencidos que éramos la reencarnación de los Beatles, y de verdad te lo digo, ¿eh? Sí. Porque ¿qué pasaba? Juan Fernández, Juan, John. Yo me llamo Jorge, George, Pablo, Paul. Ah, ¿viste? Coincidía. No, era como que de verdad, y cantábamos canciones de los Beatles. Agarrábamos los títulos porque los discos venían... Era muy loco. En cualquier parte del mundo vos agarrás un disco de Beatles y es The Beatles. Sí. T-H-E, The Beatles. Sí, sí. En Argentina, en todos los países de habla hispana, si vos agarrás un disco dice Los Beatles. Venían traducidos. Los Beatles. Hasta las canciones venían los títulos traducidos. Y venían traducidos los títulos. Ah, entonces... Y a veces nada que ver la traducción. Claro, viste, Help era socorro. Sí. Y nosotros le metíamos una letra de socorro, me duelen los zapatos, qué sé yo, no sé, cualquier boludez, porque no sabíamos inglés, imagínate. Claro. Y entonces hacíamos canciones a partir del título que traducían estos tipos en España, que andás a saber cómo. Sí. Y bueno, y ahí hacíamos toda una letra, y con cuatro acordes cantábamos esa música. Después empezamos a mechar canciones propias, ¿viste? Porque yo ya componía. Sí. Y ahí, bueno, dejamos de ser Los Convictos para llamarnos Los Predicadores, y ya bueno, ahí, de ahí en más, imagínate, no sé, habrán pasado 20 personas, 30, que se fue, viste, renovando. ¿Cómo surgió terminé... el nombre de Predicadores? No sé, porque yo siempre estuve muy, esa cosa, viste, no en contra de la religión, pero sí bastante bastardo, viste, no, nunca,
nunca me llevé bien con la religión. Y era como una contra... yo era un zamputa, viste, más tirado para el lado de, no sé, más simpatía por el diablo, como el disco, que por Dios. Entonces, viste, era como que, imagínate que nos vestíamos con camisa negra, cuellito blanco, y cuando terminaba el show, yo me compraba en las panaderías, venían, viste, las hostias que te dan en sí. la iglesia, sí. se fabricaban en la panadería, porque había unas facturas que llevaban esa tapita. Ah, mira. Digo que está hecha, ¿viste? Sí, con sí. agua y harina, no sé qué es, porque es una cosita muy liviana. Muy infinita. Así que compraba la bolsa, una bolsa de hostias, y cuando terminábamos el show, la gente se ponía en fila, era una risa. Se ponía en fila y le daba la hostia, ¿viste? Y tomaba caña de durazno, yo me acuerdo que tomaba caña de durazno. Qué mezcla. Miel con alcohol, ¿viste? Sí. Una porquería. Así que le chupaba... de caña de durazno y le daba una hostia, y por ahí el que tomaba la hostia me decía, dame un traguito, y bajaba la hostia con caña de durazno. Y algunos pasaban dos veces por las dudas, por la caña más que por la hostia. Seguramente. Pero así que no hay ninguna historia religiosa con el nombre, no, no es que me iluminé un día, sí, encontré a la Virgen María, viste, en la sombra en la habitación, y no era más de hijo de puta que de otra cosa. Nada. Che, así que me dijiste que pasar mucho por ahí, por predicadores. Uf, sí. O sea, para que te den una idea, hay un par que están muertos, Peto y Horacio Raspagliesi, que era un chico que tocó el teclado, que tocaba el teclado, que ahora estaba viviendo en Bariloche, en San Martín de los Andes. Pero era de Barrio 1, viste ahí, cuando agarrás la autopista... que tenés para ir para Ezeiza, para el aeropuerto, sí, para el centro. Hay un barrio muy lindo, sí, ahí vivía. Mira. Ahí ensayamos en una época también. Tenía gente de otros lados. Sí, hubo mucha gente de Buenos Aires, de Capital. Mucha ¿Llegaron gente. A grabar algo? Sí, nosotros grabamos con Warner Music, uno de los últimos, calculo yo que creo que fue la Zimbabue. Había una banda que se llamaba La Zimbabue, que hacía... Sí, sí, la conozco. Bueno, sí. Y había otra banda más. Creo que entre ellos y nosotros fuimos los últimos que grabamos en la modalidad donde vos firmabas un contrato con una discográfica. Sí. Y vos no grababas en tu casa como hoy. Yo tengo una computadora, viste, una placa de sonido, y te grabás un disco en tu casa. Sí, sí. Antes no era así, no había tecnología. Claro. Entonces grababas en un estudio de grabación y había pocos. Estaba buenísimo, llegar ahí era como entrar en una nave espacial, viste, unas mesas de 45 canales, qué sé yo, era una locura, todo eso. La NASA, sí. Claro, y era carísimo, no era muy difícil llegar, viste, a grabar un demo. Nosotros grabamos el primer demo en el estudio Arcoiris, que es donde, que era de este productor que está en Hollywood, ¿cómo es? De... Santolalla. Ah, mira. Grabamos en el primer demo que grabamos con los predicadores nos pagó la gente de Kavak, los dueños en ese momento, que era Arijó, los hermanos Arijó. Sí. Nos pagaron un show que había. Metíamos 1.500 personas, no era joda. Kavak, yo tengo fotos, repleto. Ah. Y tocábamos nosotros, imagínate. Sí. Pero era la única banda que había, ¿viste? Entonces también era fácil. Que la gente fuera a ver, ¿viste? Porque no había otra cosa, digamos. Así que bueno, ahí grabamos el primer demo, fue en el estudio Arcoiris, que se grabó Mañana Campestre, en ese mismo estudio, con los mismos instrumentos que estaban ahí, habían grabado Mañana Campestre. Y esa de la formación era Grillo Hermida, que está en Tandil ahora, el Peto, Pablo Conti y yo. Grabamos tres temitas. Sí. Y los pasaban en el boliche, en Kavak, ¿viste? Y bueno, después grabamos en otros estudios, pero cuando llegó el disco, yo ya estaba con la banda instalada en Capital, viviendo yo en Capital, y el único que quedaba de Lobos era Juan Manuel Leguizamón, que ahora está viviendo en Miami. Ah, y es productor artístico, productor de bandas y todo. Bueno. Hizo una muy buena campaña también. Terminó tocando con El Símbolo, una banda
levantando la mano. Sí, sí, sí. Unos ladres. Sí. Nosotros teníamos, como compartíamos el productor, que de apellido, el hermano de Baiano de los Pericos. Ah, sí. Ya me voy a acordar el apellido de ellos. Y nos producía a nosotros, productor artístico era, digamos, nos vendía. Sí. Y también vendía a estos ladri, como decís vos. Y siguen sonando los boliches, esto. Sí, seguramente, seguramente. Tocaban con un teclado que lo ponían, pero no estaba enchufado. Pero, o sea, llegaban al boliche, le daban el disco al DJ, el disco era las pistas nada más, salía la voz del chabón que cantaba por los mismos parlantes del boliche, o sea, no llevaban nada, eran tres, eran dos pibes y una piba, y salían a robar, eso es robar. Pero bueno, hacían. La cuestión es que grabamos con Warner Music, firmamos contrato, y como no había lugar en los estudios de Buenos Aires, terminamos grabando en Río de Janeiro, en el estudio de Gilberto Gil, y también fue una experiencia de la reputa madre todo eso. En un día de esos quería quedarme encerrado, no sé por qué. Mi casa estaba totalmente vacía y en los rincones yo me veía. No sé por qué, no sé por qué. ¿Qué pienso? Tomé en mis manos una carta tuya que me parecía una tontería. Busqué la forma de recordar momentos, ya no tengo tu cara en mis pensamientos, no estás.
quedarme encerrado, no sé por qué. Mi casa estaba totalmente vacía y en los rincones yo me veía, no sé por qué. ¿De ahí aprendiste algo nuevo de todo rodearte de esa gente? Sí, no, imagínate que no sé nada, estoy todavía aprendiendo. En ese momento, igual uno no está consciente, ¿viste? Es como de pronto, no sé, bajen de algún multimedio y te digan, che, Diego, veniste a hacer un programa. Y es tan el shock, digamos, de vos estar laburando el lobo, remándola a vos, ¿entendés? Sí. Haciendo tu propia producción, Cristi, que es tu productora, ¿no? ¿También sí, o no? Esa. Sí, 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 está ahí. Bueno, me aguanta. Bueno, haciendo vos tus propias producciones y todo, a que de pronto, grabes, estés laburando con un montón de gente que te dice, te acomodo el mic, está bien ahí, y vos estás sentadito en un estudio, ¿viste? Todo cerradito, no lo podés creer. Sí, sí. A mí, imagínate que me pusieron una persona, un tipo. Que era un luthier, me tiró literalmente 8 o 10 guitarras en el piso del estudio. El estudio era gigante. Sí, sí. Y entonces cada canción nos pusimos él, nos reunimos un día y entonces escuchábamos el demo de lo que yo había hecho, las canciones. Y él me decía: mira, para esta canción, yo te recomiendo esta guitarra. Y era una Gibson 335. Modelo, qué sé yo, por ahí, sí. 75 o modelo 60, que son las guitarras más, ¿viste? Sí. Con madera más asentada. No sé qué. Claro. Yo, y el tipo, ¿viste? Todo humilde, me decía, mirá, yo creo que esta guitarra, y yo tocaba así, y decía, sí, es esa guitarra. Y mirá, y para este detalle, yo pensé en esta Fender americana, Les Paul, y ¿viste? Y yo decía, loco, no podés creerlo. El baterista, Juan Manuel, tenía también un asistente con una batería de la puta madre, ¿viste? Sí, sí. La Gretsch, no me acuerdo qué batería, no, era una Yamaha Studio. Claro, ¿viste? Y que te cambiaban, ¿viste? Todos los parches para la grabación, todas las guitarras estaban con cuerdas nuevas, a ese nivel, ¿viste? El bajista lo mismo, tenía una persona con un montón de bajos, bueno. Conseguimos un charanguista en Río de Janeiro, ¿viste? Yo decía, che, en esta parte me gustaría un chelo, y la producción decía, che, consigan un chelo. Tuc, y apareció un tipo tocando el chelo de la reputa madre. No, a ese bueno. Nivel, sí, una locura. Sí, sí. Sí, qué buena una experiencia. Locura, ¿viste? Era una casa, el estudio era una casa. Ahí sí donde se había grabado. Sí, claro, no, yo, ¿sabes qué pensaba? Pensamiento de pobre, que yo digo. ¿Viste? Yo decía, loco, esto se termina, esto no puede ser verdad, así que disfrútalo, me decía yo mismo, ¿viste? Disfrútalo, y porque era una tras la otra. En ese estudio se había grabado una canción que se llama Canción Dasi Dasi, que era de... fue un hit en toda Latinoamérica, de Mercury, Gabriel... bueno, no me acuerdo, una cantante. Daniela Mercury. Daniela Mercury. Sí. Daniela Mercury. Canciones Dasi Dasi, Sueo. Ah, sí. Un canto Dasi Dasi, que amé. Bueno, esa canción la habían grabado ahí. Habían grabado una banda que se llamaba Skank, que en el momento que estábamos grabando nosotros. Sí, también. Que después esa banda se hizo re famosa en Brasil, ¿viste? Y también estaba grabando en ese momento un tipo que se llama Roberto Freyá, que... tiene una banda que se llama Barón Vermelho, que es una banda media rockera pesada en Brasil, sí. Que es como si fuera la banda de acá, de cómo es, de Moyo y Arnedo, Divididos, ¿viste? Es lo mismo. Y venía desprendida de un tal Cazuza, que era como si fuera el equivalente a Luca Prodan de acá. Ah, sí. Así que imagínate lo que era. Y ese tipo... cuando nosotros terminábamos de grabar, estaba esperando, porque vos grabás, grabamos por día 8, 10 horas, ahí sí. Adentro. Teníamos lugar para dormir, para jugar al ping-pong, juegos, ¿viste? Teníamos para comer,
Era un muy cómodo lugar, ¿viste? Y cada vez que salíamos del estudio, estaba este tipo Roberto Freya esperando. Así que escuchaba, ¿viste? Porque se quedaban terminando la mezcla, quedaba sí. la puerta abierta, y el tipo nos pidió, ¿viste?, participar. Ah. Así que terminó grabando Roberto Freya, que fue la primera vez que grabó en español, que le enseñé yo a cantar en español. Yeah. Grabamos con Paralamas, ¿viste? Una banda que en Argentina fue muy conocida también. Sí. Pero en Brasil eran próceres. Y grabamos con Fayana Cantilo también, ¿viste? Íbamos a grabar, íbamos porque al final no terminaron de hacer el contrato. Porque, ¿qué pasaba? Warner le pedía a Emi prestado su artista, ¿viste? Entonces era toda una cuestión también que había sí, contratos, sí. No era solamente que vos le decías al tipo, che, ¿te copás a grabar? Y el tipo te dice, sí, no era así, era algo que había que hacerlo con papel, sí, con sí. contratos. Y había después ya me voy a acordar, una cantante que hoy es muy, muy, muy conocida en Brasil, que iba a participar en el mismo tema que participó Fayana Cantilo, pero cantado en portugués, porque lo grabamos también, salió en Brasil y en Argentina el disco. Salió en los dos lugares. Qué bueno. Estuvo bueno. Y ya después de eso, que ya no había más nada. Claro, no, porque después nosotros hicimos también... cuando volvimos a Argentina iba a pasar el disco, iba a pasarlo Tinelli, ¿viste? Hicimos dos videoclips con cámara de cinta 12 milímetros, que es la que se filma, ¿viste?, las películas. Películas, sí. Una superproducción con un camión con grupo electrógeno, un camión con catering, con comida, un camión, no una camioneta, camión. Sí. Con ropa, ¿viste?, para cambiarnos. Un camión de bomberos tirando agua, porque en una parte la canción decía que estaba lloviendo. Una locura. Yo las canciones, la mayoría de las canciones las compuse sentado en el inodoro. Yo toco mucho en el baño, ¿viste? Tengo guitarra en el baño. Y todas esas canciones yo las había compuesto en el inodoro de mi casa, en Lobos. Sí. Y que de pronto yo estaba sentado, ¿viste?, así mirando en un momento, y decía, no puede estar pasando esto, porque... Veía todos esos camiones, calle cortada, un montón de gente. Sí, todo el director diciendo, corten. Había, viste, actores extras. Estábamos grabando al pie de una favela. Y, viste, una iluminación de la puta madre. Todo eso estaba pasando por unas canciones que yo había escrito, viste. Y yo decía, una demencia, viste, una demencia total. Sí. Vos decís, mirá lo que se genera. Y seguimos siendo después de eso don nadies, pero que bueno, viste, que en ese momento estábamos apuntando a una difusión, que temas que iban a pasar Tinelli y que pasaron en la radio, viste, pasaban FM 100, la Hit, nos pasaban a cada rato, viste. Qué bueno. Yo vivía en Buenos Aires, iba en el colectivo a ensayar y de pronto escuchaba mi tema y tenía ganas de decir al tipo que iba al lado mío, che, ese soy yo, escuchá, ese tema es mío. Bueno. Cosas así, nos pasaban. Bueno, filmamos dos videoclips ahí en Río Janeiro, uno en una favela y otro lo filmamos en San Conrado, que es al lado de Ipanema y Leblon, en una bahía, y ahí filmamos el video también, superproducción, viste. Yo me acuerdo que me habían llevado un libro con modelos, viste, para elegir, porque iban a participar dos chicas, y entonces yo digo, bueno, esta, porque me gustaba, ¿viste? Yo digo, esta rubia y esta morocha. Y la rubia después fue la novia de Ronaldo. Ah, de Ronaldo, sí. Y la mina después se hizo famosa, era actriz, ¿viste?, de novelas. Una locura, toda una demencia, ¿viste? Todo lo que no me pasaba en Argentina, que no conocía a nadie, allá de pronto, ¿viste? Estuve hablando con Gilberto Gil, Caetano Veloso, qué sé yo, con el hijo de Yaván, me juntaba en un bar a tomar. ¿Viste? Toda una locura. Una locura de cosas que no me pasaban acá. Y allá, no sé por qué, se nos abrían las puertas, ¿viste? Una locura. Bueno. ¿Y después de eso, cómo continuó? Y después de eso, bueno, vinieron giras, estuvimos tocando en Córdoba, ¿viste? Bueno, después también había giras promocionales, ¿viste? Yo iba en avión a hoteles 5 estrellas, me estaban esperando, me llevaban de recorrida el representante de Warner de Córdoba, de una recorrida por todas las disquerías, en los shopping, para que viera yo que nuestro disco estaba en las bateas, ¿viste? Sí, sí. Y era todo era muy loco, ¿viste? Porque
qué sé, de pronto estaba en un, ya te digo, un hotel 5 estrellas, en una habitación con jacuzzi y todo. Sí, sí. Y yo, viste, me miraba al espejo y decía, loco, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Porque no, no podía entenderlo, viste. Sí, sí, sí. Yo no podía entenderlo. Sí. Y hicimos un acústico en Match Music, viste, y qué sé yo, tocamos en un lugar y de pronto yo estaba tocando y atrás me tocan así y me doy vuelta y era Charly García. Dice, bien flaquito, bien, un hijo de puta, Charly García, un hijo de puta, yo no lo quiero. Sí, es buen tipo, es buen músico, pero como músico era un choto, porque el tipo se subía al escenario y te cagaba el show, porque después la gente empezaba, Charly, Charly, te tenías que bajar, ¿entendés? Pero en ese momento, cuando yo me doy vuelta y lo veo, yo digo, mirá qué copado el tipo, mirá qué copado, viste, por ahí se copa y todo un tema con nosotros. Sí. Pero no, no pasó eso. No, no pasó. Subía y te cagaba el show. Cosas, viste. Pero bueno, sí. me estaban pasando todas esas cuestiones, viste, que la productora era también la productora de Fito Páez, que en el momento que estábamos nosotros en Río de Janeiro, estaba llevando, el productor venía de Inglaterra con el mastering, con la torta, se le llamaba, le decían la torta, el disco madre de Circo Beat. Nosotros lo escuchamos en la casa de la productora en Río de Janeiro, al disco Circo Beat, antes que lo escuchara Fito en Argentina, antes que saliera. Mira. Así que todas esas cosas, viste, que a uno le iba pasando. Marisa Monti, no sé si la conociste alguna vez. No, ¿escuchaste Marisa Monti? Me suena, es una cantante, es una cantante muy famosa hoy. Ella era la que iba a cantar con nosotros. Ah. Bueno, conocí un montón de gente en Brasil, re grosa. Tim Maia, un tipo que ya se murió, que es el tío de Ed Mota, que es un cantante brasilero que canta soul y funk. Sí. Y conocí toda esa gente, viste, que yo de otra manera hubiese sido imposible. Pero después volvimos a grabar un disco en Río Janeiro, con otra banda que se llamaba Sopa Ginobo, que quería decir otra vez Sopa, que se lo saqué de Mafalda, ese nombre. Ah, mira, casualmente. Casualmente. Y, viste, Mafalda decía, era un latiguillo, decía, otra vez Sopa, mamá. Y después se decía normalmente cuando vos te repetías, viste, en Argentina fue un latiguillo. Sí, sí. Decía, otra vez Sopa, otra vez Sopa. Y como yo pensaba, lo que estamos haciendo musicalmente ya es trillado, no es nada nuevo, es otra vez Sopa, es lo mismo, viste. Es más de lo mismo. Uh-huh. Así que volvimos a grabar en Río de Janeiro. Cuando eso fue en el 2001, volvimos a grabar. Otro disco también, con una producción que nos pagaron viajes, viste, que nos pagaron departamento allá. Sí. Que tuvimos, viste, como 4 meses grabando. También fue copado. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ese video que está en YouTube es de esa época? De Sopa Ginobo. Pero también hay videos de Tabú, porque lo que yo te contaba recién, que nosotros fuimos como los predicadores a Buenos Aires. Sí. Pero cuando empezaron la reunión con producción y cuando firmamos el contrato con Warner, nos pedían que el nombre sea corto y que fuera un nombre internacional. Y nos pareció que es el día de hoy que estoy arrepentido. Uno no tiene que cambiar las convicciones de dónde viene, de la raíz. Porque ahí transé, acepté cambiar el nombre, yo tenía que haber dicho, no, la banda se llama Los Predicadores. Sí. En honor a todos los años y a toda la gente que había pasado, ¿viste? Porque cada uno puso un ladrillo ahí, de su personalidad. Sí, sí. Y la verdad que fue una cagada. Igual la peleé y el disco se llama Predicadores. Se llama La Banda Tabú. Ah. Pero el disco se llama Predicadores. Ah. Y ahí siempre quedó esa duda, ¿viste? De que el disco se llama Predicadores o la banda. Sí. Así que bueno, se llamaba Tabú la banda, del disco. Sí, sí, sí. Y después Sopa Ginobo. Sopa Ginobo. We'll be right back.
inigualavelmente latina. Vivemos uma realidade parecida aos mesmos problemas, silêncios e feridas. Porque somos a mistura de várias misturas, culturas distantes de um mesmo lugar. Esquecemos quem é o nosso verdadeiro inimigo. América Latina resiste, acorda já! Tão folgada, a morena, esperando entrar em cena. Tão famosa, tão sincera, não me diga que é mentira. Tão amada, a morena, esperando entrar em cena. Tão gostosa, tão sincera, não me diga a mentira inteira. A mentira. Já me fazia mal. O Brasil é meu lugar, mas também somos parte de muito mais. Antenas parabólicas viradas para o norte te forçam a consumir o que não se precisa. A rivalidade ignorante não serve para nada. Abra as portas para o mundo ao seu lado. A alegria de ser latino não vai acabar. Rimando poesias eu não vou parar. Tentamos desta vez mudar o mundo, apagando nossos olhos mais profundos. Tão falada, a morena, esperando entrar em cena. Tão formosa, tão sincera, não me diga que é mentira. Tão amada, a morena, esperando entrar em cena. Tão gostosa, tão sincera, não me diga a mentira inteira. A mentira. Che, y ahí cómo continúa ese camino con la música. Ah, bueno, porque se pudrió Tabú. Se pudrió porque es muy loco todo. Uno nunca sabe. Había un tema que yo había hecho, que era una isla, en mi producción, ¿cómo decirlo? Como compositor, había hecho un tema que era como por encargue. Un tema con una guitarra entre reggae y ska, ponele, con una letra en doble sentido, una mierda de tema, que llamaba Con el Gordo, y que en el estribillo era un estribillo horrible, en doble sentido, que decía recogiendo conchas de mar, ¿viste? Y a la gente le pegó, ¿viste? Le gustó ese tema. Si vos escuchabas el resto del disco, que era lo que yo componía, que era lo que la banda sonaba, no tenía nada que ver con ese tema. Claro. Pero gracias a ese tema, el presidente de Warner dijo, quiero esta banda grabando el disco ya, cuanto antes. Y lamentablemente por ese tema de mierda, claro, abrió la puerta. Sí. Nos abrió la puerta, ¿viste? Ahora, ¿qué pasó? Cuando terminamos de grabar el disco,
Nosotros estábamos grabando en una discográfica y éramos lo que se dice cola de león. Ah, sí. Lo que quiere decir, vos firmás contrato como una banda desconocida en una discográfica grande, sí, y sos cola de un león. Sí. Si hubiésemos firmado contrato en una discográfica pequeña, éramos cabeza de ratón. Pero bueno, éramos cola de león. En el momento estábamos por sacar el disco, estaba presentando YouTube estaba presentando, viste, la banda irlandesa, sí, estaba presentando su disco, entonces nosotros estuvimos ahí frenados con el lanzamiento de nuestro disco. Después estaba Luis Miguel, que estaba en una gira internacional, que era de Warner, entonces nos frenaron de nuevo. Después estaba también era de Warner Michael Jackson, entonces también estaba sacando su disco, y así nos fueron posponiendo el lanzamiento. ¿Qué pasa? La música tiene un sonido, y tiene un sonido que tiene un tiempo. Y el ejemplo más lógico para que lo entiendas es Hit. Hit tenía un toque de tacho, sí, del redo de la batería, que era muy personal y que duró un tiempo, ¿me entendés? Y los efectos flanger, chorus, toda esa cosa de efectos de guitarra sonaban en una época y eso es retro. Sí. Claro, hoy es retro, hoy puede ser que lo vuelvas a tocar y que quede copado, pero en ese momento, si vos te salías de ese momento, sonaba viejo. Sonaba viejo, sonaba que eso había sido del año pasado, ¿viste? Sí, y nosotros sí, estábamos corriendo contra reloj para sacar el disco nuestro, porque tenía sonidos de ese momento. La batería había sido procesada electrónicamente de una manera que, si bien era una batería tocada con parches, pero había un procesamiento en el redo que lo tirábamos para el lado de la batería electrónica, ¿me entendés? Ah. Entonces se empezaron a pasar esa cosa que teníamos apuro por sacarlo, la discográfica nos estaba frenando y era una locura. El disco estaba por ser promocionado por Tinelli. Tinelli en ese momento tenía como un púlpito que le estaba sentado y que por ahí estaba hablando y en un momento empezaba a sonar una banda atrás, ¿viste? Y el chabón empezaba a cantar un cachito de esa canción, y eso era pago, eso estaba pagado por Warner o por EMI o por Polygram, ¿me entendés? Para que el tipo le diera manija a esa banda y eso iba a suceder con nosotros. El chabón iba a estar hablando y por ahí iban a pasar recogiendo conchas, el chabón recogiendo, y eso nos iba a dar a nosotros el espaldarazo. En ese momento, el tipo hacía unas cámaras ocultas y le habían hecho una cámara oculta que aparecía una mano por atrás del asiento de los autos en un taxi. Yo me acuerdo que fue algo así. Y a una tipa se había muerto, le había agarrado un paro cardíaco. Había entrado a un juicio la productora de Tinelli. Esto por ahí no se sabía mucho, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero estaban los chabones escondidos en el baúl del auto, sí, y Bonatipa sentada en un taxi, vos te subías al taxi y de pronto apareció una mano por atrás, ¿viste? Mm. Una cosa así era. Medio pesada de la joda esa. Claro, que ni siquiera salió al aire, me parece eso. Sí. Pero bueno, el tipo tuvo un juicio con eso. Ah. Y ahí empezó a haber una cuestión de una movida en contra de Tinelli que le quemaba la cabeza a la juventud. ¿Viste? Como que le cagaba la cabeza a la juventud. Y ahí caímos a la volteada, la productora no aceptó pasar un tema con doble sentido, y todo ese plan que tenía la banda Tabú, sostenida por los grandes, ¿viste?, multimedio, se empezó a caer. Si bien salíamos en la revista, sonábamos en todas las radios, estuvimos en Canal 9 con Moria Kazan, nos hicieron el Unplugged de Match Music y todo, el corte que estaba preparado con un videoclip no salió. Y toda esa inversión que se había hecho con ese videoclip fue a la basura. No, y ahí empezó a tropezar todo. Pablo Hortal, que era el productor de la banda y que era el hermano de Hortal, de los Pericos, del cantante de Baiano, que el apellido es Hortal. Pablo Hortal también empezó a decir: che, loco, no pasemos ese tema. Y ahí empezó a haber toda una cuestión, ¿viste?, rara.
y la banda quedó media como en un limbo. Sí. Y nos pasaban en la radio, pero el chabón no nos vendía. En ese momento, había unos pibes que habían alquilado Cava, que nos querían contratar, y me decían a mí, loco, ¿no quieren venir a tocar a la Lobo? Digo, sí, ¿cómo que no? Me dice, bueno, digo, mirá, yo ya firmé un contrato, y quedaba como pedante yo, ¿viste? Porque diciendo, firmé un contrato y no puedo mandarme a tocar porque yo quiero. Porque en el medio hay una productora, en el medio hay una discográfica. Sí. Y si estos tipos, si yo rompo ese acuerdo, me ponen una pata encima y no salgo nunca más. Y yo estaba para tocar en Colombia, para tocar en Chile, había un montón de cosas, sí, sí, de proyectos. Sí. Y por tocar en Lobo yo no lo iba a tirar atrás. Sí, entonces, sí, viste, le dije, mirá, comunicate con Pablo Hortal, que es nuestro manager, pero decirle que sos de Lobo, que yo soy de Lobo y quiero tocar en Lobos. Y bueno, después yo iba recurrentemente a Lobo, los fines de semana normalmente. Por ahí no salía tanto, viste. Pero claro, entraba al boliche y me enfocaban con el haz de luz, viste, de un cañón, y ponían el tema. Y yo una vergüenza, porque claro, muchos pibes que eran amigos míos me decían, loco, qué groso. Y otros que por ahí no me conocían. Y yo los saludaba a todo el mundo para que no pensara que era un forro. Y los tipos me decían, ¿y qué me saludás? Si yo no te conozco, flaco. ¿Qué te la da? Porque grabaste un disco, me saludás. Esa cosa así, media. Sí, sí. Al final prefería no ir, ¿viste? Sí. Prefería no ir porque me pasaban esas cosas que eran media incómodas. Incómodo, sí. Incómodo, ¿viste? Y la cuestión es que, bueno, que finalmente estos pibes que tenían el boliche me terminaron diciendo, loco, sos un forro, no querés venir. Y en una reunión con el manager le digo, loco, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a tocar a Lobos? Y el tipo me dice, no, y lo estoy haciendo esperar, dice, porque quiero ver si lo puedo combinar con otra fecha. Y yo le digo, pará, loco, son mis amigos, quiero ir a tocar a Lobos. ¿Viste? El tipo nos estaba frenando, sí, sí, porque quería engancharlo. Y cuando fuimos a Lobo, en la lista de pedidos, yo no lo podía creer, fuimos a un hotel. Y yo decía, pero es Lobo, yo voy a mi casa, hago un, sí, asado para todos los músicos, pidió un equipo de la puta madre, un hotel, restaurante. Yo una vergüenza con los pibes, ¿viste? Sí, sí. Yo explicándole, digo, loco, yo no tengo nada que ver, yo no te pedí todo esto, esto lo pidió este tipo, Pablo Hortal, que es nuestro manager, y es un pelotudo porque él sabe que es mi pueblo. Todas esas cosas te empiezan a pasar, ¿viste? Sí, sí, sí. Muy, bueno, y tocábamos, se llenó de gente, estuvo bueno el show en sí, pero el tipo no nos estaba vendiendo como yo quería, y ahí empezaron las desavenencias entre la banda, y se empezó a dividir tipos que estaban a favor de Pablo Hortal, que era el manager, y que, sí, supuestamente era el manager, como era el manager de los Pericos, ¿cómo el tipo ese no iba a saber qué hacer? Y como yo, que era el líder de la banda porque hacía las canciones y cantaba, como eso no me gustaba y no se hacía lo que yo quería, era como que estaba en contra y era un choto, básicamente. Entonces la banda se empezó a dividir. Había músicos de la banda que estaban conmigo y que pensaban como yo, que yo decía, loco, estamos sonando en la radio, estamos sonando en Mal Music, estamos sonando en MTV, salgamos a tocar. ¿Sabes? Hay que decirle a este tipo que nos venda, que nos regale, no que cobre 2 millones de dólares. Porque como estábamos saliendo en televisión, nos cobraba caro. Yo le digo, loco, salgamos barato, gratis, pero salgamos a tocar, porque en este momento es el que la gente nos conoce. Sí, sí, sí. Y el tipo no, vamos a esperar. Y en esa desavenencia empezamos a chocar entre nosotros, entre la banda. Sí. Y todo eso que éramos amigos, empezamos a mirarnos con desconfianza. Es una locura lo que te digo. Pero empezamos a mirarnos con desconfianza, ¿viste? Sí, sí. Juan Manuel empezó a tocar en esta banda, en El Símbolo. Entonces a él ya no le convenía pelearse tanto con el manager, porque por otro, sí, lado le estaba dando laburo con El Símbolo. Con El Símbolo. ¿Entendés? Claro, y El Símbolo empezó a tocar con todos los contactos nuestros en Brasil, en Río Janeiro, y nosotros supuestamente íbamos a tocar en Colombia y en Chile con los contactos que tenía El Símbolo, pero esos contactos no llegaban nunca, y ahí empezó, viste, a haber una desavenencia, y nos terminamos peleando entre nosotros. Sí, sí. Entre los músicos. Y bueno, se terminó. Se terminó. Se terminó.
Se terminó por eso. Se terminó teniendo todo. Teniéndolo todo. Qué loco. Y después el mundo de la música es muy loco. Hay cosas que son que tienen que ver con por ejemplo, los auspiciantes de tu radio, de tu programa. A vos te auspicia, qué sé yo, Vino Toro, te auspicia, no sé qué, Polenta Tal, o sea que tenés un target de gente que te está mirando, sí, que tiene que ver con una edad, que tiene que ver con un gusto. Entonces nosotros íbamos a firmar el contrato con Radio Continental, con FM100, que era parte de todo el empresariado de Continental, y Continental tenía contrato con distintas empresas que no daban con el target del perfil de la música que nosotros hacíamos. Entonces, ¿me entendés? Sí, todo, sí. Todo es mucho más profundo, o por lo menos en aquella época. No era solamente, viste, ah, yo hago música, me pasan en aquella radio. No, te pasan en aquella radio si tu música tiene que ver con los auspiciantes. Tinelli te pasa si ningún periodista le está volando la cabeza diciendo que es un pelotudo que le caga la cabeza a los jóvenes. Entonces sí te va a pasar, si no, no te va a pasar. Y todo es una construcción que viene de un lugar que vos como músico no entendés nada. Sí. Y tenés que sentarte con un señor gordo de anteojo que fuma un puro a hacer números. Es muy loco, muy muy loco. Sí, sí. Distintas, y en cada una estoy yo. Veo situaciones diferentes, y en cada una estás vos. Sencillamente quiero poblar tu imaginación. Simplemente busqué la forma de estar bien. Si de pronto veo tu imagen, quiere decir que estás en mi interior. Si de pronto estoy contigo, quiere decir que quiero estar con vos. Sencillamente quiero poblar tu imaginación. Simplemente busqué la forma de estar bien. Veo tu cara, estoy mirando más allá, me clavo en tus ojos, que me dice lo que quiero. No hables, por favor, no saques la vista de mí, no tienes que explicar qué sientes porque ya lo sé.
Che, ¿y ahí cortaste con la música o seguiste por tu lado? Bueno, ahí me replegué para Lobos y fracasado, ¿viste? Me sentía muy fracasado porque había estado jugando en primera, como que jugué en primera unos meses, sí. ¿Me entendés? Como que había corrido un Fórmula 1 una temporada y después me habían bajado de la butaca porque no tenía plata para seguir pagándola y me quedé con el gustito de decir, loco, estaba jugando con Tevez y con Arlado, ¿viste? O sea, estaba en reuniones donde estaba, ya te digo, todas estas bandas que hacía unos meses la estaba mirando por televisión. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Y así que me sentía así, medio fracasado. Ahí fue que me volví a Lobos, tuve dos hijas, a Zoe y a Lina, ¿viste? Y me tranquilicé, pero adentro mío seguía la idea de decir, loco, no, yo voy a volver. Y eso fue muy, muy, yo lo siento como algo que fue para mí mucho más loable, mucho más esforzado que el primer disco. Grabar el segundo es más difícil que grabar el primero. Y cuando hablo de grabar un disco es convencer a alguien a que ponga $300,000 para grabar tus ideas. ¿Me entendés? No es tan fácil. No es tan fácil. El primer disco se pusieron $300,000 en nosotros, ¿me entendés? Una locura. Una locura. Y en el segundo disco $100,000. ¿Y cómo vos convencés vos a alguien para que ponga guita? Sí, te lo financio. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y yo sabía, ahora, yo estaba en Lobos, sabiendo cómo funcionaban las cosas. Pero las cosas cambiaban también de año a año. Los presidentes, Chacho Ruiz era el presidente de Warner el año que yo grabé, pero a los dos años resultó que era el presidente de EMI, y el presidente de EMI pasó a Polygram, y el presidente de Polygram pasó a Warner. Siempre se cambiaban entre los mismos tipos, pero yo esta vez los conocía, porque yo había firmado el contrato del disco con Warner, pero el contrato de mi música, de mis temas, lo había firmado con EMI. Es muy loco, sí, eso. Vos, todo. Cuando firmás un disco no es tan sencillo. Bueno, la cuestión es que conocía al Demi, conocía al de Warner, y ahí conocí a Sebastián Dons, que es un gran músico y un artista importante, que algún día tendrías que entrevistar, y vive acá en Calafate, que es un gran amigo. Sí, como no. Y ahí hicimos una banda con Peto González, me volví a reunir, y con Sebastián Dons, David Bossier y con el muñeco Furgiones, que está en España tocando el saxo, hicimos una banda que llamaba Los Lionel Richie, que era cualquiera, y tocábamos covers, ¿viste? Y hacían tema de Lionel Richie. No hacíamos ninguno. No, ninguno. Ah. Pero la gente pensaba que sí. Ah. Bueno, la cuestión es que hacíamos covers, algún par de temas nuestros, pero era para pasarla bien. Sí. Y ahí empecé, viste, a seguir componiendo. Llamé a uno de los integrantes de Tabú, que se comunicó con otro, que eran los que estaban a favor mío en esa, sí, en esa contienda interna. Sí, sí. Y ahí volvimos a grabar el segundo disco en Río Janeiro de nuevo, con un productor que puso la guita. Y otra vez el sueño estaba en marcha. Pero bueno, ya en Río Janeiro y Brasil, para el mercado brasilero, ya no tenía nada que ver con Argentina. Y esa es otra historia. Y ese es el tema ese que yo te decía, sí, que se llama Acorda Ya. Acorda Ya. De esa etapa es, del, sí, segundo disco. Sí, sí, sí. De Marie. No, está bien. Che, y después, desde ahí que terminaste con eso, ¿no volviste al ruedo? Después, ¿qué pasó? Ahora. Después de eso, en el 2001 murió mi mamá, uh-huh, y murió mi papá. Uh-huh. Y ahí, yo ya grande, 30 y pico años, con dos hijas, con la muerte de mi viejo, tuve que empezar a pensar seriamente en trabajar y en hacer un futuro para mis hijas, ¿viste? Sí. Y también para mí, ¿viste? Quería vivir, sí, sí, un poquito mejor, ¿viste? Era bastante hippie en toda esa movida, en toda esa historia. Nunca fui hippie, ¿viste? Pero la vida era muy de no saber qué iba a pasar mañana. ¿Viste? Muy agarrado todo con, sí, ¿viste? Sí, con, sí, con brochecitos, ¿viste? Entonces, sí, todos los días
pegaba una despistada y terminaba, viste, sin un mango, sin saber qué iba a pasar, cómo iba a pagar el gas, ni la luz, ni nada. Así que en el 2001, que estaba grabando el segundo disco, por otro lado, una alegría increíble por eso que me estaba pasando, sí. Pero mi vieja contrae cáncer, y ya los días contados, y muere mi viejo también, y estaban ellos en Calafate, donde estoy yo ahora, construyendo una hostería, ¿viste? Así que en ese momento tuve que decidir si seguía jugando en el casino mi futuro con la música, tirando el dado para ver si la pegaba, o me ponía a laburar chiquitito, día por día, para construir algo que me diera un futuro más sustentable, ¿viste? Más viable, más de decir, bueno, sí, cuando sí, me ponga viejo, voy a poder, ¿viste?, vivir de algo. Y bueno, decidí seguir con la música. Uno no deja la música. Pero bueno, me puse a trabajar. Acá produje una banda, que sacaron un disco, y seguí haciendo música. Hice una banda que se llamaba Ike Funky, que tocábamos funk y soul. Después otra banda que se llamaba Eólicos, que tocaba pop, que era muy parecido a mi composición con los Predicadores. Y después otra banda que se llamaba Los Inviernos. Siempre seguí. Sí, sí. Pero también me pasó que me separé de la madre de mis hijas en el 2013, y ahí me agarró ganas de viajar. Tenía una moto vieja y me fui hasta Venezuela viajando, y recorrí toda América Latina, viste, en un viaje que duró 4 años. Dejaba la moto, me venía, trabajaba, iba. Y te cuento esto más que nada porque también eso me exigió a que en uno de esos tramos del viaje, en Fortaleza, en el norte de Brasil, ya de medio de noche, se me cruzó un animal en la moto y le pegué. Iba con Julia, con mi pareja actual, que es la que me está aguantando toda la locura esta de la música ahora. Y le pegamos y caímos sobre el asfalto. Tuve 4 vértebras edematizadas. Me quebré el omóplato, me quebré costilla, todo. Bueno, imagínate la carne pelada, Julia con conmoción cerebral, en el medio de la oscuridad y la nada. Casi nos agarra un auto. Yo me abrí todo acá abajo y ahí tuve una parálisis de la cuerda vocal izquierda y ya no pude cantar más. Hablo tipo difónico, ¿viste? Sí. Y canto como quien diría para el orto, pero bueno, es lo que me tocó, y ahí también me peleé con la música. Estuve un tiempo sin hacer música, porque yo decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Viste? Me hubiese muerto, ¿viste? Porque sí, es como un pianista cortarle la mano, sí, o a un pintor, o a un fotógrafo que se quede ciego. Pero bueno, ¿viste?, por alguna razón las cosas pasan. Sí, también está el que te dice que la sacaste barata. Claro, no, la saqué barata, sí, viví. Porque imagínate que mis vértebras estaban al punto de estallar, y mi pareja, Julia, es médica, y ella sabía lo que estaba pasando, y estábamos viajando, hicimos 600 kilómetros en ambulancia, y a mí en cualquier momento me pasaba que una de esas vértebras se me terminaba de romper y del cuello para abajo no iba a poder mover nada, ¿me entendés? Sí. Iba a quedar cuadripléjico y con la cuerda vocal como la tengo ahora. Y así que imagínate que claro, que el resultado hubiese sido muchísimo peor. Así que tuve una recuperación larga de años, ¿viste?, para poder mover otra vez el brazo, porque se me quebró el omóplato, ¿viste?, y el omóplato no volvió a su lugar. Ahí me quedó todos los huesos, ¿viste?, pegados uno con el otro. Sí, sí. Un desastre, ¿no? Me quedó. Y bueno, así que a recuperar. Pero la voz no la pude recuperar. Fui a una foniatra, fonoaudióloga, fui con unas especialistas que trataban a cantantes líricos, ¿viste? Para ver si podía. Pero sí, no, sí, la cuerda vocal mía es como si agarraras una manguera y la estiraras. Y cuando la largás, ¿viste que queda toda doblada? Sí. No vuelve a su lugar. Bueno, a mí me quedó la cuerda vocal así. Pero bueno, unos amigos me dijeron, che, loco, podés cantar monocorde en esa línea. Y bueno, ¿y por qué no cantar ahí bajito, sin hacer ninguna subida de tono?
Y dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé, viste, como me empujaron. Y retomé y empecé a componer de otra manera, a componer para cantar así el monocorde, lineal. Y que es esto último que hice. ¿Viste? Sí. Que es esto último, la idea fija. ¿Cómo surgió esa idea? Vale la redundancia. Y porque yo seguía componiendo como músico, ¿viste? Como artista uno sigue en tu casa. Y siempre tenía la idea de que si tuviera la suerte de filmar algo, quería hacerlo con algo que sucediera en el lugar donde yo vivo. Y con estos paisajes que tengo acá, sí, con este lugar, ¿cómo no, viste, filmar esto tan copado? Ahora estamos por sacar el segundo video, porque hay otro video más. Esto fue una producción en tándem, ¿viste? Hicimos dos producciones. La primera fue La Idea Fija, y el otro tema se llama Por la Cortada, que es el que vamos a presentar de acá a un mes, que también es una locura. Que por ahí la música no gusta. Yo no estoy cantando bien, estoy cantando para el orto, ¿viste? Pero bueno, no importa eso. Importa que el concepto general es de música y video. Y lo estoy haciendo con Sebastián Dons, que él está haciendo todo lo que es el mapa de lo que vamos filmando, él dibuja todo, y el director es Diego Eguchi, que es un amigo, hoy ya es amigo, por el laburo que hicimos tantas horas, que vivió en Japón toda su juventud, y la tiene muy clara con el tema de la tecnología, tiene mucha tecnología, maneja muy bien eso, y de hecho el producto lo habrás visto. Sí, espectacular. Que es realmente honesto, ¿viste? Es un laburo que le pusimos mucha garra, mucho trabajo, lo hicimos serio. Más allá de que te guste la música, el producto es honesto, yo digo eso, ¿viste? Sí, sí. Así que lo que se viene, que es Por la Cortada, tiene unas cosas cinemáticas que si te gustó el segundo tema es la antítesis porque es re naif. Este otro es medio oscuro, ¿viste? La historia. Sí, me gusta. Es un tipo que se está volviendo loco. Pero el que viene es re naif. Es una canción de cuna, por poco. Pero las imágenes te vuelan la cabeza. Qué bueno. Es una locura. Qué bueno. Es una locura. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a esperar entonces ese estreno. Va a estar espectacular. Dale. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta nota. No, por favor, gracias. Mucho que haya aceptado la invitación. Bueno. No, cómo no. Genial, bueno, gracias a vos. Te aliento a que hacías con todo esto, que para todos todas las bandas está bueno mostrarse, y eso quería también por ahí decirte, viste, que los pibes, que yo lo que he visto, que es uno mejor que el otro, que me pasan el trapo, pero lejos, porque son todos re músicos los chicos, ¿viste? Sí. Las bandas de la puta madre, ¿viste? Yo creo que lo que se viene, que los pibes, son siempre mucho mejor que los viejos que venimos tocando. Y por suerte que es así, ¿viste? Que todo va mejorando. Yo veo que las bandas que están hoy sonando en Lobos no tienen nada que envidiarle a las bandas que están sonando en el escenario musical nacional e internacional, por decirlo. Nada que envidiarle. Sí, sí. Tenemos unos pibes con un talento increíble. Claro, sí. Y que vos les estés dando lugar para que ellos puedan mostrar lo que hacen, es genial. Sos parte de esa movida. Sos tan importante como esas bandas. Y te lo digo de verdad, no es por tirarte flores, por decirte. Porque de hecho, eso, ¿viste? Poder dar un espacio para que toda esta gente muestre lo que hace, no tiene valor. O sea, tiene un valor increíble. Así que metele. Bueno, muchas gracias. Muchas muy lindas palabras. Bueno, te mando un saludo grande y bueno, esperamos, bueno, ya sabemos, vemos el estreno ese en un mes. Dale, un saludo grande y no quiero dejar de nombrar a Teo Lagos, Teodorito Lagos, que cada vez que voy a Lobos, él se copa y me escucha y me graba las pelotudeces. Y la idea fija y la Por la Cortada fueron creados en Lobos. Yo lo empecé a grabar con él y con Emiliano Domínguez, que es un baterista de la puta madre. Sí. Compañero mío. Así que, bueno, qué decirte. Con ellos le di forma
a todo esto que terminé haciendo en Calafate, con Seba y con Diego. Sí. Pero nació ahí con Teo y que siempre, viste, tiene la buena onda de darme pelota a un viejo choto como yo, que me pongo a hacer música y él me graba. Así que saludo para ellos también. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, Andy y Boyd. Dale, nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo. Gracias.
Cualquiera que se haya acercado mínimamente a la historieta o a las lecturas de la infancia tiene a Mafalda en un lugar gigante del corazón y el imaginario. Los libros de humor gráfico de Quino, los de los chistes, me han generado un impacto terriblemente mayor y me parece un trabajo increíble. Porque en los chistes Quino tenía la posibilidad de dibujar muchos más ambientes, mucha más escenografía, jugar con la imaginación, el hombre con cabeza de destornillador, los jefes que tenían esos despachos gigantescos con empleados que eran maltratados, cierto rasgo medio Terry Gilliam respecto de la realidad, los poderes, las jerarquías, la ambición, las relaciones de pareja, las relaciones en una oficina, sobre todo mucho en relación a la vida cotidiana vista como algo monstruoso. Entonces me parece que ahí en el arte gráfico de Quino brilla de un modo impresionante. Nadie puede discutir a Mafalda, los comentarios políticos, sociales, de todo tipo que han atravesado su gran obra, pero en el arte del humor gráfico me parece que hay por suerte una obra eterna y gigante para seguir descubriendo. Es increíble cuando uno ve la imaginación de Quino volando y transformando todo y interviniendo la realidad, realmente se vuelve loco y es algo eterno y maravilloso. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no.